Sí. Los lanzamientos desde los 12 pasos dictaron sentencia en el partido que sostuvieron San Martín y Real Aratoca de Ica Farma. Las 30 cobros al cuadro panadero se llevó el triunfo de la cancha del Colegio San José Guarentá. Los arqueros, con su buen desempeño y el desatino de algunos ejecutores, llevan que la expectativa se prolongara por 15 minutos más. Sí. Ah, es que ya. Pues nosotros tenemos que trabajar. Yo les digo a ellos que muy tranquilos y tengan confianza. Aquí se les dice a cada uno que el que tenga confianza, pues que vaya y patee. Pero pues esa es una decisión de cada jugador, ¿no? Nosotros esperamos que los jugadores confíen en lo que hacen en el transcurso de la semana, en sus entrenamientos, en su trabajo que hacen en los diferentes sitios donde entrenan algunos. Sí, pues ahí se dio cuenta, Víctor, tenemos un excelente portero y ellos también tienen un buen portero y las que no pudieron concretar, los porteros tuvieron mucho que ver y en eso hay que darle las atribuciones de verdad a los dos porteros de ambos equipos, el de nosotros, tanto también el de Aratoca. El arquero de San Martín, devoto no solo por su nombre, sino también por sus actuaciones debajo de los tres palos, hizo hasta lo imposible por lograr el milagro para su equipo. Sin embargo, lo que sus brazos atajaron, los pies de sus compañeros dilapidaron. Y los lanzamientos de penalti estuvieron buenos, gracias a Dios, pues no tuvimos las ocasiones de hacer los goles, tuvimos para ganar los penaltis, pero esta vez no se nos dio, pero gracias a Dios cumplimos, tenemos un punto, ganamos un partido anteriormente, pues, y ya el equipo de San Martín, por favor de Dios, pues ya estamos otra vez en los papeles. Pues mi trayectoria en Venezuela, he estado en las categorías menores con el Penta, con el Portuguesa Fútbol Club, estuve con Llaneros de Guanare, segunda división, estuve con Deportivo Lara, primera división, y mi último recorrido en Venezuela antes de estar acá en Colombia, pues fue con Deportivo Táchira, tercera división. En Colombia estaba acá con el equipo de San Martín, he ido a probar para Tunja con el equipo de Patriotas de Boyacá y pues estoy en la espera pidiéndole al Señor de que se me abran las oportunidades y las puertas acá en Colombia para demostrar el talento que tengo y estar en un gran equipo acá de Colombia con un gran club. Futbolistas venezolanos talentosos han llegado a la región producto de las dificultades en el vecino país. Uno de ellos, Ángel, quien cayó como traído del cielo a salvaguardar la cabaña sangileña de San Martín.